Por primera vez, las naftas en la región rompieron el umbral de los 10 pesos. Shell comenzará esta tarde a vender su nafta premium a 10 pesos con 86. YPF ya vende su nafta premium a 9 pesos con 99. Hubo un nuevo aumento en este inicio de año de un promedio del 7%. En principio, YPF y Shell son las únicas estaciones que subieron los precios, pero se espera que las demás acompañen estos aumentos. Los usuarios del combustible se quejaron de esta nueva suba y se sorprendieron por el litro de nafta a 10 pesos. Mira, escuché algo esta mañana y ahora vamos a ver qué dice el surtidor. ¿Cómo lo ha tomado la noticia? Y bueno, pues es normal, porque hay, con el tema de la inflación, y se va a ir ajustando, sí. Pero lo que pasa es que había aumentado ya hace, ¿cuánto? 3 semanas. Y bueno, ahora creo que es un 6, un 7% otra vez, así que vamos a ver cuánto duele hoy. La premium queda ya en casi 10 pesos. Ajá. ¿Sorprende que un litro de nafta salga a 10 pesos? Y no, creo que es, siempre se decía que es el precio de, cuesta un dólar, pero estamos hablando de un dólar libre, ¿no? ¿Usted habitualmente para qué usa el vehículo? Así para tema de carga, reparto, pero no, ahora este vehículo cada vez menos. Mucho... ¿Impactan las subas estas? Y sí, a todos, yo pienso que a todos. Es una locura, mucho. ¿Cómo impacta esto en los bolsillos? Y un montón, sobre todo en la clase baja nuestra, un montón, es mucho. ¿Qué se hace? ¿Se utiliza menos el auto? ¿Se anda más despacio? Sí, hay que tratar de andar menos. Vamos a tener que volver a las bicicletas, las motitos 50, de última. Ahora me enteré cuando vi ahí una pantalla, creo que está. Y a 10 pesos ya está. Claro. ¿Se imaginó que alguna vez la nafta iba a costar 10 pesos? No. La verdad que no. Para laburo mío me jode, ¿viste? Claro, ¿cómo impacta en el bolsillo de un trabajador un aumento como este? Sí. Si yo quiero aumentar el trabajo en las casas quintas, me dicen, no, dice, ¿cómo va a cobrar tanto? Le digo, pero... ¿Usted para qué utiliza el combustible? Para el tratorcito, cortar césped y la moto guadaña y la moto. Claro. Todo me movilizo con eso. Claro. ¿Tiene que absorber el aumento usted? Y sí, no hay ni una duda. Claro. Pero es duro, ¿eh? Es durísimo, Shell comenzará a vender desde hoy a las 2 de la tarde su V-Power Nafta a 10 pesos con 86 y su V-Power Diesel a 8 pesos con 73. En tanto que la Super de Shell costará 9 pesos con 35 y su Fórmula Diesel 8 pesos con 31. YPF, que también subió sus combustibles, llevó su Nafta Premium a 9 pesos con 99. La Super quedará en 9 pesos con 7 centavos. El diésel costará 8 pesos con 15 y el diésel euro 9 pesos con 36. En noviembre también hubo una suba de precios y durante el 2013 subieron más de 25% los combustibles. El 2014 ya inició con este 7% de incrementos.